Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios te misericordia. Confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, y por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos tus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalece en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevas un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con él, Señor. Sí, cuento con él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer. Sí, más de lo que los centinelas al amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Lectura del libro de Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llenó, y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrías revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les dije, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré. Haré que les salga aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y yo vi que ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército inmenso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos hijos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo,
Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Esta es la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro. Era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta Marta era la misma que ungió con perfume los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, declaró: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, y por ella se manifestará la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí 2 días más. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Le replicaron: maestro, hace poco los judíos querían matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Jesús les contestó: con 12 horas trabajadas se cuenta el día. No habrá tropiezo
para quien camina de día y se guía por la luz de este mundo. Pero tropezará el que camina en la noche, siendo hombre que no tiene luz dentro. Después les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos habían entendido que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro murió, y yo me alegro por ustedes de no haber estado allá. Ahora sí que van a creer, pero caminemos allá, a donde él. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros y moriremos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania está como a 2,5 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús venía en camino, salió al encuentro mientras que María permaneció en casa. Marta, pues, dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cualquier cosa que pidas a Dios, yo sé que Dios te la dará. Jesús dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús dijo: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor, porque yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir a este mundo. Después, Marta fue a buscar a María. Le dijo al oído: El maestro está aquí y te llama. Apenas lo supo María, se levantó y fue al encuentro de Jesús. Aún no había llegado al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con María, consolándola en la casa, la vieron salir corriendo. Creyeron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. María llegó donde estaba Jesús. Al verlo, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, se conmovió hasta el alma. Preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: Miren cuánto lo quería. Otros decían: Si pudo abrir los ojos al ciego, bien podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, conmovido de nuevo interiormente, se acercó al sepulcro, que era una cueva tapada con una piedra. Jesús ordenó: Saquen la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, tiene mal olor, pues hace 4 días que murió. Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Yo sé que siempre me oyes, pero hablé por los que están aquí,
para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó muy fuerte: ¡Lázaro, sal fuera! Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies vendados y la cabeza cubierta con un velo, por lo que Jesús dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a ver a María creyeron en Jesús cuando vieron lo que hizo. Pero otros fueron donde los fariseos a contarles lo que Jesús había hecho. Palabra de Dios. Gracias a Dios. Queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos de la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en esta mañana la liturgia nos presenta dos hechos muy importantes que aviva nuestra fe y nuestro sentido de entender a Dios y de cómo vivir. Una es la del profeta Ezequiel en la visión de los muertos, o de los huesos, mejor dicho, que se revisten de carne y nervios y vuelven otra vez a la vida, algo que es inaudito. Es un sueño, es una visión que tiene el profeta. No es que ocurriera así, pero es la forma en que el profeta Ezequiel nos enseña lo que Dios nos quiere decir. Y por la otra parte tenemos la resurrección de Lázaro, un hecho en el que Jesús resucita a una persona que llevaba ya 4 días muerto. Y la gente no se lo explica, está muy confundida, y eso es el mensaje que hoy, en la situación en que vivimos en nuestro país, aquí y ahora y a nivel internacional, parece como si fuera un zapato a nuestra medida. ¿En qué sentido? En tiempos de Ezequiel fueron cuando Jerusalén fue destruida por primera vez, y fueron 10.000 judíos que fueron trasladados a Caldea, prisioneros, y que tuvieron que vivir en el exilio por muchos años, y toda Palestina había quedado totalmente destruida, miles de gente muertos. El mundo parecía que se iba a acabar. Israel parecía que estaba fuera y de las manos de Dios. Todas las creencias y todas las esperanzas se habían venido abajo. Esta es la situación de Israel. ¿Encuentran algún parecido con miles de personas aquí en Estados Unidos y fuera del mundo con el corabino, con el coronavirus que tenemos como epidemia? ¿Cuánto miedo, cuánta angustia, cuánta inseguridad, cuánta avaricia, queriendo acaparar las medicinas para que mi familia no se muera, pero no me preocupo si los demás no pueden ir a la farmacia a comprar? Yo compro mucha comida para que no me falte, pero no tengo ni pienso en los demás que no van a poder comprar porque las tiendas se quedan vacías. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar si no trabajo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué pasa si se muere mi esposo? ¿Qué? Una angustia tremenda. Entonces, aquí viene Dios con el Evangelio de hoy y con el ejemplo del profeta Ezequiel para darnos luz y para ayudarnos a vivir más allá de la situación que tenemos. Es una visión de fe, es una visión más allá de lo humano, para vivir ahorita, en el presente, como humanos, pero de diferente manera. Lo que quiero decir es que ahorita estamos vivos, no estamos muertos, me están escuchando, tienen oídos, pero vivimos sin vivir, porque
tenemos miedo de si nos va a faltar el dinero, si vamos a estar vivos, si nuestros hijos se van a morir, si nuestros padres, que son ancianos. Es decir, hay una angustia, una preocupación, unos pensamientos que no nos dejan dormir. Eso no es vivir. Y por supuesto, robar a los demás, aunque los otros se queden desprovistos, esos son principios de egoísmo, principios de enriquecerse con las necesidades de los demás. Eso es inhumano, eso es un mundo patas arriba, un mundo al revés, un mundo sin compasión, un mundo sin ley. Esos son los tiempos de Ezequiel. Eso era la situación que vivían los judíos en el año 598 antes de Jesucristo. Y Ezequiel les da la esperanza de que si ellos vuelven sus buenos pensamientos, sus buenas creencias, su fe en Dios, Dios los va a resucitar. Dios les va a dar una forma de vivir donde la esperanza, la paz, la seguridad, la alegría, el amor, va a dar gusto vivir. No es que vayan a resucitar los huesos, resucita nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra sociedad. Una sociedad inhumana se vuelve en una sociedad de respeto, de cariño, de preocupación por los que sufren, por los que no tienen, también por los que tienen, pero para que tengan alegría, tengan paz, tengan honradez, tengan eso, una vida que es auténticamente vida. Una vida con egoísmo, trampas, mentiras, abusos, explotación, es una vida de esclavos, es una vida de sufrimiento, es una vida que tenemos ganas de morir. Esta otra vida, por la fe, por los principios, por los criterios de Jesús, de el amor como norma de vida para todos nosotros, para todos los hombres, para todas las naciones, para todos los que sufren, es un mundo completamente nuevo. Es un mundo resucitado. Y ese mundo nuevo resucitado es el que el Evangelio y el profeta Ezequiel nos invitan a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón, a que Dios arranque nuestro corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne, a que Dios arranque los pensamientos nefastos de odio, de venganza, y nos ponga unos pensamientos de paz, de unidad, de respeto, de colaboración. Es una forma nueva de vivir. Y yo me pregunto a mí mismo, me he preguntado a mí mismo, ¿cuál es la actitud que yo estoy teniendo? ¿Cuál es el paso que yo puedo dar más allá para vivir esa vida que Jesús me ofrece? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar, me pregunto, en mi mente, en mi corazón, en la relación con ustedes y con los demás? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar para poder aumentar la vida que Jesús me ofrece? Jesús me promete cosas. Él las va a cumplir si yo doy el paso, si yo me fío y dejo mis pensamientos turbios, torcidos, inseguros, y me fío de su palabra, de su evangelio, de sus promesas. Y Jesús nos dice, el que crea en mí vivirá, como hizo con Lázaro. Lázaro estaba muerto. Nosotros a veces estamos muertos aunque estamos vivos, porque tenemos una forma de vivir de mal genio, de abuso, de irresponsabilidad, de inconsciencia, que realmente no es vida, es una muerte andando. Pero lo que Dios nos promete es una vida de verdad, una vida de paz interior, una vida de corazón tierno y sensible para todas las personas, los extranjeros y los nacionales, los de color
y los de no color, los que saben y no saben el idioma. Todos somos hijos del mismo Padre. Todos somos, en nombre del Evangelio, hermanos. Todos somos carne y hueso que puede resucitar y vivir de otra manera si tenemos fe, si queremos cambiar nuestra forma de pensar y de comportarnos y de vivir para hacer una sociedad diferente, donde haya más justicia para todos, donde haya pan para los que tienen hambre, donde haya ideas nuevas y buenas para los que son ignorantes, para los jóvenes y para los viejos, para que haya paz, para que haya este mundo nuevo, resucitado, con los principios que Jesús nos ofrece. En estos momentos de dificultad que todavía no han pasado y que se pueden poner peor y que yo, ojalá Dios no quiera, alguno de nosotros podemos ir a la sepultura en un hospital, sabe Dios cómo, es importante pararnos a pensar unos minutos o algunas horas a lo largo de esta semana para ver cómo usted en su casa, con sus hijos, puede hacer que sus huesos estén vivos, que su mente esté clara, que su corazón palpite, porque Dios nos dice, si tú crees en mí, vivirás. Yo te daré un agua que no tendrás más sed, un corazón que será feliz, aunque le falten muchas cosas. Ojalá que estas lecturas de hoy nos animen unos a otros a mejorar nuestra vida personal y nuestra vida de familia y nuestra vida en la sociedad, queriéndonos, estimándonos, cooperando por el bien de todos. Y a todos nos irá mejor. Ojalá que esta semana puedan ustedes experimentar, y ojalá yo también, qué es vivir con el amor de Dios dentro de nosotros. Que les deseo una muy feliz semana. Adiós. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y concédenos tu salvación. Reviste a tus ministros de justicia, que cante tu pueblo de junio.
Establece, Señor, la paz en todo el mundo. Porque solo en ti venimos, Señor. Protege, Señor, a esta nación. Y guíanos por la senda de justicia y de verdad. Que se conozca en la tierra tus caminos. Y entre los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide a los necesitados. Ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Y susténtanos con tu Santo Espíritu. Dios Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes, a fin de que, en medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos ahí donde se encuentran los verdaderos gozos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Oh Dios, autor de la paz y amante de la misericordia, de la concordia, conocerte es vida eterna y servirte plena libertad. Defiende a estos tus humildes siervos de todos los asaltos de nuestros enemigos, para que, confiados en tu protección, no temamos la fuerza de ningún adversario, por el poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre celestial, en ti vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Te suplicamos humildemente que nos guíes y gobiernes con tu Santo Espíritu, para que en todos los afanes y quehaceres de nuestra vida no te olvidemos, sino que recordemos que siempre caminamos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz, Señor, sea siempre con ustedes. Bienvenidos a Misa Guadalupe aquí en San Lucas. Estamos viviendo tiempos especiales con el virus COVID-19 y por estos motivos y cumpliendo con la ordenanza de estar en nuestras casas para contribuir en la mejoría de esta crisis, los invitamos a que nos se conecten con la iglesia a través de nuestra página de internet y así podemos estar en contacto. Thank you.
Te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos pudieron y ejercen. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Damos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor y angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado al gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades, las necesidades de los demás. Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida. Pero sobre todo, por tu amor inmesurable, la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia y la esperanza de gloria, y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades, de tal manera que, con un corazón verdaderamente agradecido, proclamemos tu alabanza, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a sus servicios y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y en el Espíritu Santo sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Again. Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe, por el poder del Espíritu Santo. Amén.